Amigos de Sonora Noche, los saluda Rorro Villarrutia a través, obviamente, del mejor programa. Y estamos ahorita en el Hermosillo Fashion Teens aquí en La Sauceda. Estamos esperando que inicie el evento. Vamos a darnos un recorrido tras bambalinas, platicar un poquito con los teens. Incluso les voy a ceder por acá el micrófono a dos compañeros para que, pues, nos digan sus expectativas, cómo ha sido el trabajo. Vamos a estar comentando con Nena, con Manuel. Un saludo a todo el equipo porque siempre hacen fabulosos eventos. Así que, ¿les parece si los dejamos? Nena, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, gente de Sonora de Noche, buenas noches. Organizadora, pues, del Hermosillo Fashion Teens, ya bien conocido, y ahorita nos encontramos aquí en lo que es el Acuafantasy con La Sauceda. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo este proceso para llegar esta noche a la pasarela? Pues la verdad fue bastante divertido. Muchísimo trabajo, la verdad que los chavos tienen aproximadamente 2 meses trabajando en esto. Pues nosotros muy entusiasmados, la verdad, es un poquito de esfuerzo, mucho tiempo invertido, muchísimas cosas, ¿no?, que dedicamos para que, pues, el evento sea un éxito, y pues aquí estamos, esperemos que les guste mucho. Y ya tienen algunos eventos, o sea, ya es calidad la que ustedes, pues, como agencia de modelos, M Agencia de Modelos, pues ya están brindándonos, vaya, ¿no? Y sobre todo que las niñas ahorita las está viendo espectaculares y los niños por igual. ¿De qué se trata Hermosillo Fashion Teens? Platícale a la gente que, pues, no ha tenido la oportunidad de venir a las pasarelas. Ok, Hermosillo Fashion Teens es un concepto que venimos manejando ya de varias temporadas atrás. Incluso fuimos a Obregón, estuvimos en Obregón haciendo el Obregón Fashion Teens. Bueno, pues más que nada es un evento dedicado a menores de edad. Tú sabes que a esa edad los chavos están como que súper entusiasmados de querer ir de fiesta, de querer hacer cosas, y pues en realidad no hay muchos eventos para ellos, pues es dedicado exclusivamente a ellos. Empezamos seleccionando desde el casting a un chorro de chavos desde 13 a 17 años, todos ellos teens, con muchas ganas de modelar, de sobresalir en este ambiente, les encanta. Y pues aquí estamos a ver qué resulta. La verdad es todo un proceso. Quisiera que vean todo lo que hay detrás de este evento y la verdad, ojalá que les guste. Bueno, y va a salir por acá un ganador, una ganadora. Ok, aquí todos son ganadores. La mayoría de los chavos pertenecen a M Agencia de Modelos, entonces esto no es una competencia. Todos son por igual, todos le echan las mismas ganas, todos tienen el mismo tiempo preparándose y echándole todos los kilos. Entonces aquí no hay un ganador, hay reconocimientos para todos. Sí, sobre todo se trata de que sea algo divertido para la gente que viene, pues, de espectador, y también para las chavas y los chavos que ya empiecen a agarrar, pues, su estilo, ¿no?, al momento de estar en una pasarela, porque son chavitos de calidad, chavitas que se esfuerzan, y sobre todo que nosotros ahorita tenemos hasta beats, estamos bien relajaditos con el rico clima, y muchísima suerte. Estamos ahorita previamente a lo que es la pasarela, y Nena, pues te voy a dejar porque están esa carrereada. Claro, sí, muchas gracias en verdad por estar aquí apoyándonos. Y pues bienvenidos, disfruten del evento. Sigan con más. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente de Sonora de Noche. Yo soy Andrea de Agencia M Modelos y tengo aquí a dos chicas del staff de M. Vamos a preguntarles un poquito de lo que es esta experiencia tan impresionante de esta noche. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, buenas noches a gente de Sonora de Noche. A ver, Marian, platícale un poquito a tu público qué se siente, pues, venir desde allá a un show como este y aparte ser seleccionada y venir como invitada. Pues es muy padre, o sea, ya venir desde Obregón a un show aquí es muy importante para mí, o sea, es muy padre la experiencia, tanto como aprendí muchas cosas para el modelaje, también hice muchos amigos y me divertí mucho en los ensayos, o sea, son 3 semanas de convivencia con los modelos y tanto con los encargados del evento. Es muy padre experiencia, la verdad. Y tenemos por acá a Alessa Naya, la portada de este show. Alessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué se siente ser la imagen de este show? Pues da vergüenza, ¿no? Pero se siente súper padre, es muy emocionante. Claro que te ven y es un ¡ay, tú eres la que saliste en la portada! Y yo, ¡ay, pues bueno, sí! Ya me han preguntado muchas veces, pero no, es súper padre, está muy padre el evento, está muy bien organizado.
y tú ya has estado en varias sesiones de fotos. Cuéntales más o menos cómo es la mecánica. ¿Ustedes se pintan? ¿Ustedes son las que hacen todo o ahí se organizan? No, por ejemplo, depende de la sesión. En una sesión nosotros nos pintamos, que es para varias fotos que, por ejemplo, la imagen del Pachontín en Obregón, nosotros nos pintamos. Pero también he tenido varias sesiones que, claro, me voy a pintar con varios artistas, no sé, que nos pintan, nos maquillan, nos peinan. Y pues es muy, por ejemplo, en este show nos fuimos a maquillar y a peinar y pues es muy padre. ¿Y Marian, estás nerviosa? Pues un poquito, la verdad, sí, porque es un público que en mi vida había tocado y no me había tocado, modelar aquí en Obregón. Es mi primera modelada. Bueno, aparte de la presentación de Pabellón Reforma, que también estuvo muy padre. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de este evento de Emergencia de Modelos. Yo soy Andrea, Alesa y Marian. Y los vemos en una noche. Bye.